Bienvenidos a una nueva edición de Ovación Mundial y en este caso para hablar de Qatar, del país organizador, porque es la sede más chica geográficamente en albergar una Copa del Mundo. Hay muchas curiosidades que vamos a descubrir en el siguiente mix. La FIFA se ha caracterizado en las últimas décadas por sacar el fútbol de sus lugares tradicionales y llevarlo a las latitudes más inesperadas. El primer paso fue 1994, cuando la Copa llegó a Estados Unidos. Luego, en el 2002, generó un gran impacto con la doble sede asiática, Corea y Japón. Ni hablar de la primera vez en el continente negro, con Sudáfrica 2010. Todos tuvieron su condimento especial y ahora es el turno de Qatar. Muchos serán los detalles que dejen a esta sede en la historia, pero uno en particular será que es el país más pequeño en organizar un mundial. Ubicado en Medio Oriente, Qatar es un territorio pequeño, el más pequeño que jamás albergó una Copa del Mundo, con solo 11.581 kilómetros cuadrados de superficie y apenas 3 millones de habitantes. Y vaya si hay diferencias con Uruguay, que es otro de los países con menor superficie que organizó la Copa del Mundo. El territorio de charrúa es de 176.215 kilómetros cuadrados. De sus casi 3 millones de habitantes, solo el 15% es catarí autóctono. El resto son trabajadores extranjeros y visitantes. Además, tiene la población femenina más baja. Esto se debe a la alta cantidad de trabajadores hombres migrantes. El 99.2% de su población vive en una sola ciudad, Doha, la capital, donde se encuentran todos los estadios del próximo Mundial. Es la sede más pequeña, pero hay muchísimo por descubrir y ustedes lo están haciendo con Ovación Mundial en este camino a Qatar 2022 que estamos viviendo y compartiendo junto a todos ustedes. Hasta la próxima con más Mundial, más previa de esta Copa del Mundo. Yeah.